toda la gente que hace el ciclismo en nuestro municipio de Junín. Estamos inaugurando hoy el cuarto festival de ciclismo menor estudiantil, ya en su cuarta edición, organizado por la Fundación de Ciclismo, en las diferentes categorías para niños y niñas desde 3 y 4 años en adelante, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Van a ser un total de 5 barrios, hoy en la primera aquí frente al edificio oeste, y sucesivamente cada 15 días se van a efectuar las siguientes barrios en un campeonato acumulativo por puntos para los 10 primeros de cada categoría de los niños, y al final la última barria de cierre, que va a ser en la pista de karting de Rincón Andín, donde se va a hacer una gran fiesta para todos los niños. Invitamos a todos los niños y a todos los padres y representantes que asistan con sus hijos. Estos son eventos netamente deportivos, no tienen ningún tinte político, es solamente deporte para los niños, y estamos haciéndolo para ellos, para que puedan disfrutar, ¿no? Y ver en un futuro no muy lejano futuros campeones del ciclismo también de nuestro municipio, porque esta tierra han salido de estos festivales grandes ciclistas. Y por eso hacemos la invitación a todos los representantes para que se unan en las siguientes barrias también, traer su niño, traer el casco, si no tiene pues se le presta, y se está cobrando una inscripción que es solo para sufragar los gastos del evento, de 1.000 bolívares por las 5 barrias. En su nueva era, arrancó el cuarto festival de bicicross infantil del municipio Junín, organizado por la Fundación de Ciclismo José Lindarte. La primera válida se desarrolló en la Avenida Los Leones de Rubio en 6 categorías, rama femenino y masculino. Como siempre, este evento contando con el respaldo del Teniente Coronel Alexis Serrano, comandante del Cuerpo de Bomberos Rubio. Soldier, baby, yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Mash it up like stepping at the dance. Give me the thing, I'll make me rock, 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 rock. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me. La segunda válida transcurrió en las principales calles y avenidas de la urbanización La Azucena. La actividad calapédica forma parte de la recreación y búsqueda de atletas que en los próximos años puedan perfilarse como grandes figuras del ciclismo, y consta de 5 válidas en diferentes comunidades del municipio. El llamado es a los padres y representantes para que lleven a sus niñas y niños y participen, ya que aún están abiertas las inscripciones. Lo más importante es darle una oportunidad al semillero a compartir una experiencia que le ayude en sus destrezas físicas y emocionales. Ello sirve como un complemento integral en su aprendizaje e interacción social, para que compartan experiencias deportivas y recreativas en pro de la formación integral que deben recibir en esta etapa de sus vidas. Para Leyendas Rubienses, Víctor Manuel Rodríguez.
fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold water.